Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este sexto y último webinar EDIA, en el que vamos a hablar sobre recursos educativos abiertos para inglés y para ICLE. Nos acompañan esta tarde Leo Boys, Domingo Chica, Javier Ramos y Laura Pérez, que van a compartir este ratito con nosotros para hablar de estos recursos. Pero antes de darles paso y por si alguien no conoce CEDEC, simplemente decir que CEDEC, que es el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, es una institución cuya misión es conseguir o promover la transformación metodológica y digital de las aulas a través del uso de recursos educativos abiertos y también de la difusión del software libre, a través de, sobre todo, de la coordinación de desarrollos de Excelernir, que es una herramienta de autor con la que están creados precisamente los recursos. Todos los materiales que ofrece CEDEC al profesorado está alojado y publicado en la web de CEDEC, que es cedec.inted.es. Aquí podéis encontrar todos los recursos EDIA, que incluyen secuencias didácticas, guías, infografías y también un banco de rúbricas y documentos que están asociados a dichos recursos. Además, bueno, también tenéis aquí artículos que los tenéis también clasificados aquí por temáticas. Por enseñaros dónde están los recursos, si pinchamos aquí en el banner de recursos EDIA, nos aparece este buscador donde están las secuencias didácticas clasificadas por etapa educativa, por idioma, por materias, por orientaciones metodológicas, que esto es muy interesante porque no todos los buscadores de recursos tienen este filtro, y también por proyectos, ¿vale? Para encontrar los recursos de inglés y de ICLE, que son de los que vamos a hablar en el webinar de hoy, podríamos ir por etapa educativa, por idioma inglés, por materia inglés, pero también los podemos encontrar desde aquí. Porque English in My Daily Life, bueno, cada uno de los proyectos de primero, segundo y tercero de la ESO tienen su nombre, que los iremos dejando, todos estos enlaces los iremos dejando en el chat, ¿vale? Y para encontrarlos de AICLE, pues simplemente tendríamos que venir aquí y filtrar por AICLE, ¿de acuerdo? Y aquí ya, pues en este caso, pues nos aparecen todos los de AICLE. Para acceder a estos recursos, bueno, pues todos tienen un itinerario donde se ve cómo se va a trabajar a lo largo de este recurso, una explicación breve, una descripción del recurso, los contenidos, el número de sesiones y luego ver en el navegador para acceder a ellos o si los queremos descargar para utilizar en Moodle o para utilizarlo offline o para modificarlo, bueno, tenemos aquí todas estas opciones de descarga, ¿vale? Bueno, aquí tenéis toda la información de todas las líneas de trabajo que hay en CEDEC, todos los materiales, que además todos son libres, son abiertos, tienen licencia BY SA y los podéis utilizar, modificar y demás, ¿vale? También tenéis el banco de rúbricas que os enseñaba antes, ¿vale? Que también tiene sus filtros para, bueno, pues para, voy a poner justo los últimos que están subidos, están en bajo, pero bueno. En euskera, más o menos, os podéis hacer una idea. Cada una de las rúbricas, plantillas, guías y demás que se comparten en este banco se pueden descargar o bien en PDF o en archivo editable. Todos los recursos materiales de CD están disponibles para su descarga, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar ya a que nuestros invitados de hoy nos cuenten cómo son estos recursos y su experiencia con ellos, ¿vale? Por un lado, tenemos a Leo Boix y a Javier Ramos, que son parte de los creadores de estos recursos. Leo Boix es licenciado en Filología Inglesa y máster en e-learning y profesor de los cuerpos de secundaria y de la Escuela Oficial de Idiomas y actualmente está destinado como asesor de formación en el CEFIR específico de plurilingüismo en la Generalitat Valenciana. Y Javier Ramos es maestro de lengua extranjera de inglés. Trabaja en la sección bilingüe del Colegio San Gregorio, en Aguilar de Campoo, en Valencia, y es responsable de proyectos de twinning en su centro y formador de profesores en centros de formación regionales y en la UNIR. Y por otro lado, también nos acompañan hoy Domingo Chica Pardo y Laura Pérez, que son docentes que utilizan o que han utilizado recursos, estos recursos que vamos a presentar hoy en el aula. Domingo Chica es profesor en el Colegio de San José de Vélez, Málaga. Y bueno, los que lo conocéis sabéis que tiene una amplia experiencia en formación, en distintos temas, especialmente en evaluación, metodologías activas. Y por otro lado, Laura Pérez, que es docente de inglés en el IES Dos Mares de Murcia, y que también nos contarán su experiencia.
¿Vale? Entonces, sin detenerme más, le voy a pasar la palabra a Leo para que nos cuenten qué recursos para inglés se ofrecen. Recursos para inglés de primero, segundo y tercero de la ESO. Leo, cuando Muy bien, quieras. muchas gracias, Cristina, y al CDE y al INTEF por organizar este webinar sobre recursos educativos abiertos en inglés. Quisiera saludar a todo el profesorado y este primer saludo sí que lo querría hacer con la lengua de trabajo de estos recursos, que en este caso es el inglés. We would like to warmly welcome all teachers of English from all around the world and also those teachers of non-linguistic subjects who teach through the means of English to this webinar organized by INTEF about open educational resources. Dicho lo cual, paso a compartiros una presentación en la cual pues, os voy a presentar sucintamente qué son los recursos educativos abiertos en inglés y luego Javier también os contará los que ha ido ya elaborando sobre la metodología ICLE. ¿Vale? Empiezo con unas consideraciones previas sobre los Open Education Resources. ¿Qué es lo que estamos trabajando en esta red de profesorado de inglés o en inglés para la aplicación de recursos educativos abiertos y el seguimiento de estas experiencias en el aula? Somos docentes interesados en el uso mediante itinerarios curriculares completos y el uso de metodologías activas que se centran en el alumnado y sobre todo en proyectos de ABP. Si nos damos cuenta, todos estos proyectos van a ser una pieza fundamental tanto en la ley que estamos implementando por las situaciones de aprendizaje y por el perfil de salida del alumnado, porque son plenamente competenciales, y van a ser una pieza fundamental en el plan digital de centro de todas las comunidades autónomas. Como os decía, vamos a ver los recursos de inglés como materia curricular y también como el enfoque comunicativo que nos ofrece AICLE a los profesores de asignaturas no lingüísticas. Y quisiera también hacer hincapié, aunque luego se nos explicará, que estos recursos de los cuales vamos a hablar en un estudio de calidad de la Universidad de Jaén, que está estudiando los recursos educativos abiertos, ha concluido en su primera fase que estos recursos poseen un nivel de calidad alto o muy alto, con lo cual es una buena carta de presentación sobre lo que vamos a contaros. ¿Cuáles son las características generales de estos recursos educativos abiertos? Pues obviamente que ofrecen oportunidades de aprendizaje significativo, ya que la metodología de trabajo es el aprendizaje basado en proyectos. Son contenidos fiables, son suficientes, son adecuados a nivel, entre otras cosas, porque han sido diseñados por profesorado que está a pie de aula y que sabe que cuando diseña para primero, para segundo, para la ESO, sabe con qué alumnado y cuáles los contenidos que ha de trabajar. Son recursos innovadores, competenciales, como os comentaba antes, trabajan el componente cultural, muy importante en la enseñanza de idiomas. Obviamente tienen el trabajo de la competencia digital, los ofrecemos completos, son abiertos, modificables, reutilizables mediante la licencia Creative Commons, que os van a permitir descargarlos, utilizar la parte que consideréis y luego poder realizar un recurso nuevo, simplemente respetando la autoría y haciendo que vuelvan a ser reutilizables. Y son confeccionados con el programa de software libre Excellearning. Como os decía, los contenidos curriculares de estos recursos son suficientes con la realización del recurso educativo abierto. Es decir, realizándolos, pues estamos cumpliendo todo lo que curricularmente se nos exige como profesores de secundaria. Las instrucciones que vienen en el recurso son claras y vienen acompañadas de una guía de implementación con sus rúbricas de evaluación, de coevaluación, de heteroevaluación y una guía didáctica completa, con lo cual es una cosa que nos va a permitir sentirnos seguros a la hora de trabajar estos recursos. Como son recursos en este caso de inglés, recursos lingüísticos, trabajamos todas las destrezas: listening, writing, reading, interaction, speaking, y ofrecemos actividades que ayudan a afianzar los conceptos en nuestro alumnado. Y en definitiva, these resources are ready to be used in your classroom. Son recursos que están ya completamente realizados, no se ha pegado ninguna puntada sin hilo, con lo cual son recursos que una vez los has consultado y los has revisado, los puedes llevar a tu clase perfectamente.
Os explico rápidamente, compartir la presentación, con lo cual podréis luego ver los enlaces tranquilamente. Pero tenemos English in My Daily Life, que fueron diseñados. Son 7 secuencias, las 4 primeras las diseñó Javier, las 3 siguientes las diseñé yo, con centros de interés, temas y propuestas ligadas a la vida cotidiana del alumnado, que es importantísimo para que aquello que enseñamos a clase de inglés luego pueda tener unos productos finales en los cuales el alumnado pueda poner en práctica aquello que ha estado trabajando en el aula. ¿Vale? En este caso, pues, por ejemplo, teníamos son My Town, para hacer un videoclip para promover nuestra ciudad. Es decir, siempre la lengua inglesa que aprendemos siempre tiene una finalidad y debe ser, mediante la metodología ABP, compartida con el resto de la comunidad educativa. Podéis comprobar que tenemos Sports Journalist, a Cookbook, The History of My Family, Designing an Advert, una campaña de reciclaje o festivities around the world, que nos permiten, como podéis ver ahí, cuál es el producto final y siempre el contenido lingüístico que vamos a trabajar. Luego, siempre todas las actividades que vamos ofreciendo siempre están encaminadas a, mediante steps, missions, diferentes pasos para que el alumnado pueda conseguir ir realizando a lo largo de las sesiones el producto final que ha de presentar. En el caso de segundo de ESO, tenemos el título global es What Digital World. En este caso fueron diseñados por María José Alcaina, que está en un instituto de la ciudad de Valencia. Y tenemos 7 recursos basados en ABP también, cuyo hilo conductor es, en todo caso, las nuevas tecnologías, los medios audiovisuales, internet, las apps, los juegos para smartphones, la televisión, la prensa. También tendréis ahí el enlace que tenemos aquí a continuación para que lo podáis consultar con calma. Pero en este caso, los REAs de segundo de la ESO, pues como podéis comprobar, tenemos aquí Apps and Games, Safer Internet, Your First CD, a TV Program, Writing a Newspaper, Becoming a Cinema Director, and Our Country Expo. Siempre cuál es el producto final y luego cuál va a ser el vocabulario, el contenido gramatical, nocional, es decir, los contenidos que vamos a ir desarrollando y que siempre están de acuerdo con el currículum de la asignatura. Y finalmente tenemos la serie, tenemos diseñado de momento primero, segundo y tercero, en este caso English Speaking Cities, al cual yo tengo especial cariño, 10 proyectos cuyo planteamiento es el viaje a ciudades en las que el inglés es la lengua de comunicación. Se realiza, es decir, las sesiones de clase es un viaje por los lugares más emblemáticos de cada una de las ciudades. Este proyecto ha inspirado ya, por ejemplo, proyectos para la francofonía, para la lusofonía. Hay ya profesorado interesado en añadir más ciudades a, por ejemplo, a Estados Unidos, como por ejemplo Chicago, y creo que puede ser ideal para las lenguas cooficiales del Estado, para el español como lengua extranjera, es decir, puede servir de inspiración a mucho profesorado para continuar. Como podéis ver, os comentaba, son los recursos educativos para alcanzar todos los objetivos curriculares de inglés de tercero de la ESO. Y hacemos un recorrido por todas estas ciudades, ¿vale? Y en cada una de las ciudades tenemos un producto final que ha de elaborar el alumnado. En London, Opinion Article, Edinburgh, Post About Sports and Hobbies, etcétera, etcétera. Y también tenemos un resumen de cuáles son los contenidos gramaticales. Vamos a trabajar en cada uno de los REAs. Tenemos aquí los 5 primeros, que son en ciudades europeas, y luego los otros 5 que ya son de Estados Unidos, Canadá y Australia, con sus productos, es decir, siempre completamente competenciales, una infografía, un vídeo que deben elaborar, otro vídeo sobre aspectos de la forma de vida americana, una presentación digital, un podcast. Intentando ofrecer variedad, pero siempre trabajando la competencia digital del alumnado. También os comparto unas experiencias de aplicación de los REAs en el aula. Por ejemplo, se ha llevado a una escuela oficial de idiomas, se ha llevado a centros de secundaria, se ha llevado a diferentes centros. Aquí, por ejemplo, tenemos el resumen de las aplicaciones de estos recursos en ese artículo y, por ejemplo, gracias a la aplicación de estos recursos educativos abiertos en el aula, la nuestra Escuela Comarcal de Picassent, por ejemplo, acaba de recibir el distintivo EDIA que le ha ofrecido el INTEF y el CEDEC por parte del Ministerio por el uso de estos recursos. Este es un poco la
A grosso modo, os invito a que lo podáis descubrir tranquilamente leyendo los artículos y los diferentes recursos, pero este es un, de momento, los que tenemos publicados para primero, segundo y tercero de la ESO. Muchas gracias, Leo. Bueno, Javi, tú también has participado en la creación de estos recursos, concretamente los de, en algunos de los de primero de la ESO, pero también eres creador de los recursos para Science de quinto de primaria con metodología ICLE. A ver si nos puedes presentar un poco cuál es el planteamiento, cómo están creados y qué pueden encontrar los docentes en ellos. Perfecto. Bueno, lo primero, daros las gracias al CEDEC por la invitación y por intentar difundir todo el trabajo que hay detrás de la creación de estos recursos y creo que es importante darles a conocer. Bueno, la parte que a mí me ha tocado contaros es la línea de recursos que se ha creado para quinto de primaria. De acuerdo, para el que creo que eso que ya os colocaron el link ahí en el chat, ¿vale? Yo no voy a colocaros presentación, sino que quiero contaros un poquitín lo que hay. Bueno, lo primero, son recursos destinados para AICLE, ¿de acuerdo? ¿Qué significa AICLE? Supongo que los que estáis hoy aquí detrás lo sabéis, pero si no, os lo cuento. Es el aprendizaje integrado de contenido y lengua extranjera, es decir, para aquellas asignaturas en que el motivo de la asignatura no es el idioma extranjero, es decir, en este caso el inglés, sino que es un contenido, en este caso Science, y se utiliza la lengua inglesa para poder llevarlo a cabo, ¿vale? Para trabajarlo en el aula. ¿De acuerdo? Entonces, los recursos están estructurados de tal manera que dentro de cada recurso tenemos un apartado, ¿de acuerdo? Tenemos un apartado que se dedica a la lengua extranjera. Tenemos varias secciones y una de ellas es la lengua extranjera. Todos los recursos comienzan con una rutina de pensamiento, ¿vale? Creo que es una de las mejores maneras de hacer una evaluación inicial. Una rutina de pensamiento que en este caso se llama Breaking the Ice, ¿vale? Y entonces esa manera de romper el hielo es a través de una rutina de pensamiento que les introduce a ellos en el tema y a nosotros como docentes nos ayuda a saber los contenidos que nuestros alumnos llevan encima, o sea, quiero decir, ya traen en su mochila para poder empezar. Además, a partir de ahí se dividen en tres secciones diferentes, tres, cuatro, y una última sección que es lo que hemos llamado el scaffolding, que es ese apartado de andamiaje en lengua extranjera que pueden necesitar para trabajar los productos finales, ¿de acuerdo? En algún caso será la descripción y los adjetivos, en otros lados veremos el pasado, en otros lados veremos el presente continuo. Dependiendo de lo que estemos necesitando para trabajar ese producto en Science, acompañamos de algo de gramática en inglés y algún producto. Vale, ¿por qué son importantes o a mí me parece a destacar este tipo de recursos? Pues desde mi punto de vista, por tres razones. La primera, hacen muy sencillo utilizar metodologías activas en las áreas de sección bilingüe, ¿de acuerdo? En las áreas AICLE. ¿Por qué? Porque todos están desarrollados desde el aprendizaje basado en tareas o en proyectos, dependiendo cómo queramos verlo. Entonces, todos están basados desde ahí. A todos se les propone alguna técnica de cooperativo y demás. Entonces, me parece interesante para poder utilizar ese tipo de metodologías en el aula. Después, por otro lado, una cosa que me parece también muy útil es que son completamente seccionables. Es decir, esos apartados que os he dicho que están distribuidos, cada apartado dentro de un proyecto, el Breaking the Ice y los otros tres apartados que tenemos, es como si fuese una tarea aparte. Es decir, tiene sus contenidos explicados, su tarea asociada al proyecto y su rúbrica de evaluación para esa tarea, ¿de acuerdo? ¿Qué hace? Que si yo, como docente, a mí me apetece, pues mira, yo os voy a poner el caso de las plantas, ¿vale? A mí me gusta, y las plantas ya las tengo, yo he trabajado con ellos, les he explicado la fotosíntesis de forma teórica y la reproducción de las plantas, pero me gusta esta tarea, la de buscar y crear una especie de herbario acerca de las plantas que tienen alrededor, ¿vale? Pues entonces
utilizo solo esa tarea y seguimos esos pasos y lo evalúo con ello. Entonces, creo y me parece que es importante el que sean seccionables y podamos coger partes de cada uno en función de lo que cada docente necesite. Eso significa que también son completamente adaptables a la realidad de cada centro. Y luego, la última cosa que me parece destacable, tienen muchas, pero que a mí me parece destacable, es el tema de la evaluación. ¿Cómo se plantea esa evaluación por rúbricas? A lo cual se proponen otros tipos de evaluación, como es la coevaluación y heteroevaluación, perdón, coevaluación y autoevaluación, disculpad, y luego la metacognición, cómo a través de cada proyecto vamos haciendo que los alumnos reflexionen qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo y vayan creando su diario de aprendizaje. Es verdad que en un quinto de primaria a veces esta parte resulta complicada porque lleva un grado de reflexión que quizás nuestros alumnos todavía no tengan incorporado, pero sí que es verdad que a base de ir trabajándolo y profundizando con ellos y estando detrás, se consigue llegar a grandes cosas. Un aspecto importante también a destacar es que están hechos desde el currículum, ¿de acuerdo? Es decir, hemos tomado el currículum y a partir de ahí hemos ido extrayendo los temas para crear esos proyectos. También es verdad que lo que decía antes Leo, están creados y les creados por mí, que soy profesor de Science en quinto de primaria. Es decir, que bueno, poco, pero quizás algo sí que entiendo. Llevo 7 años dando clase de Science en quinto de primaria. Y luego, otra cosa importante es que es muy fácil incluirlos como en nuestras unidades didácticas o en nuestras programaciones didácticas, ya que todos ellos les acompañamos de esa unidad, o sea, de esa programación didáctica que hace que estén objetivos, estándares, evaluación, temporalización, todo de tal manera que nosotros rápidamente podamos incluirlo dentro de nuestras programaciones y no tengamos que diseñar nada a mayores. Por contaros el listado de todos ellos, para que podáis saber qué es lo que tenemos, bueno, pues tenemos el que hemos llamado A Trip from Cell to the Body. De acuerdo, que es de hecho ha salido un artículo esta mañana. De hecho, ha salido un artículo esta mañana porque este, además de crearle, le he implementado este año con mis alumnos de quinto. ¿Vale? Si puede ahí, Cristina os pondrá ahora el link del artículo que ha salido. ¿Vale? Y este busca, partiendo de la célula, llegar al tema del cuerpo humano, cómo está organizado y demás. Una de las cosas importantes, ¿vale? Que tienen también todos estos proyectos es que prácticamente todos los productos que se pueden crear, dado que están dedicados a quinto de primaria y quizás no en todos los centros, quinto de primaria esté completamente digitalizado o tenga los suficientes dispositivos, en muchos de los casos ofrecemos más cosas. El poder crear productos en papel, ¿vale? Es decir, pósters, guías, cómics y demás que puedan crear en papel, o también se ofrecen las herramientas determinadas para poder crearlo de forma digital. ¿De acuerdo? Después hay otro relativo a las plantas, que pretende crear un libro con las plantas del entorno más cercano. Tenemos otro relacionado con los ecosistemas, ¿de acuerdo? ¿Por qué vivimos? ¿Dónde vivimos? Que pretende elaborar maquetas acerca de los diferentes ecosistemas y demás. La materia también se ve, hay otro relacionado con la materia, ¿de acuerdo? Y los estados, donde se graban vídeos convirtiéndose en científicos y explicando la materia. Y luego otro que hemos diseñado acerca del uso de la energía. En este que está diseñado acerca del uso de la energía, además se trabajan los ODS, que creemos que también, pues eso, se trabaja la sostenibilidad, los ODS. Un último como inventores, que es el último que se terminó de crear, y queda por crear otro que está en el horno acerca de la electricidad. Y con esto quedaría cubierto completamente el currículum de quinto de primaria en el área de Science, trabajado siempre por metodología, basada en proyectos.
Vale, pues muchas gracias, Javi. Bueno, Leo y Javi nos han presentado ya cuáles son los recursos que se ofrecen, ellos como padres de la criatura. Pero ahora vamos a hablar con Domingo y con Laura, porque ellos son docentes que han encontrado en algún momento de sus vidas profesionales estos recursos en la red y han decidido ponerlos en marcha en sus clases, utilizarlos en sus clases. En el caso de Domingo, Domingo tiene una larga trayectoria ya utilizando estos recursos. Entonces, bueno, me gustaría que nos contases, Domingo, tu experiencia, ¿no? ¿Qué te aportan estos recursos? ¿Por qué? Porque la primera vez que los utilizas, bueno, pues puede ser también por novedad, por hacer algo nuevo, ¿no? Pero cuando ya llevas tantos años utilizándolo, pues bueno, que nos cuentes un poco cuál es tu experiencia y que le pueda servir a los docentes que nos escuchan, ¿no? Buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias al CEDEF por la invitación. Y bueno, pues también, pues cómo no, a los autores, tanto a Javier como a Leo, pues los fantásticos recursos que han puesto a nuestra disposición de los docentes, pues para poder desarrollar la aplicación de nuestra asignatura, pues de un modo competencial y de un modo, pues también motivado para nuestros estudiantes. Mi experiencia desde que, bueno, me crucé, si no recuerdo mal, allá por 2014-2015, pues con English Speaking Cities de Leo. Y bueno, fueron varios los cursos en donde, bueno, estuve trabajando, en este caso Londres, London, luego también pues di el salto a Dublín, Nueva York, etcétera, ¿no? Mi experiencia ha sido muy positiva. Es decir, todos estos recursos, luego ya, una vez ya llevados a cabo en el aula, pues bueno, ya también, evidentemente, pues después de una evaluación docente y del impacto que tuvo esta fantástica experiencia en mis estudiantes, bueno, pues lo empecé a aplicar en cursos como primero de la ESO, ¿no? Entonces ahí, pues por ejemplo, proyectos o recursos de Javier como a Cookbook, pues la verdad es que son, vamos, son recursos o proyectos que suelen aparecer en mis cursos todos los años, ¿no? Yo destacaría de todas estas herramientas o posibilidades u ofertas metodológicas el enfoque comunicativo. ¿Por qué? Por un lado, porque está justificado desde el inicio del REA, del recurso educativo abierto. El hecho de desde primera hora pues establecer qué vamos a aprender, cómo vamos a aprender y de qué manera, y también aparecer de un modo tan secuenciado y tan riguroso con la normativa, me parece pues ya una apuesta pues muy interesante. Si a ello sumamos también que es muy enriquecedor y significativo para nuestros estudiantes, pues digamos que todo suma, ¿no? Y ese enfoque comunicativo centrado en las habilidades comunicativas del inglés, tanto speaking como writing, siempre tienen un porqué, ¿no? Siempre tienen ese elemento motivador o esa línea que hablabais antes del ABP, ¿no? En donde se justifica, ¿verdad? En ese centro de interés, pues el desarrollo de la actividad, ¿no? Mi experiencia, y por eso, evidentemente, no solamente por la experiencia positiva, sino también por la calidad de estos recursos, pues lo utilizo en mi aula, ¿no? Con mis estudiantes. Del mismo modo, también coincido con, ha comentado antes Javier, el tema de la metacognición, el cómo invitar a nuestros estudiantes pues a la tarea, al ejercicio. Siempre dentro de, están ambientadas, están secuenciadas y pautadas pues de un modo bastante acertado. Y todo ello, bueno, dentro de cada secuencia, pues tenemos esa entrada metacognitiva, esa justificación, esos objetivos de aprendizaje, y que luego pues se van desarrollando a través de, bueno, de una secuencia de ejercicios y actividades variadas, en donde nuestro alumnado pues pone en práctica, aplica, ¿verdad? Pues los distintos elementos, en este caso, funciones comunicativas del idioma, ¿no? Aquí, bueno, pues me gustaría hacer un guiño a la taxonomía de Bloom y de la manera en que estos recursos pues están perfectamente, hay un andamiaje pues bastante riguroso también en este sentido, en el que, bueno, pues desde el hecho de presentar unos contenidos hasta finalmente poder pues realizar una transferencia de lo que esos contenidos va a suponer, ¿verdad?, en nuestras clases. Pues, por ejemplo, en el caso de Cookbook, al fin, para realizar una investigación sobre los platos más cocinados del mundo, que lo compartimos en un Padlet con nuestros estudiantes, y eso sirve de elemento colaborativo, de instrumento colaborativo, para que puedan, ¿verdad?, utilizarlo como recurso educativo, pues, por ejemplo, para desarrollar un writing, ¿no? En donde también podamos vincular los criterios de evaluación que comentabais anteriormente, ¿no?
no solamente ese desarrollo de las competencias, de, digamos, clave que tenemos que desarrollar desde el currículum, sino también, pues, yo también aplaudo la integración invisible de la competencia digital del alumno. Por un lado, la competencia digital del profesorado, pues, creo que es un elemento también destacado a tener en cuenta, pero estos REAS, estas herramientas, estas propuestas de aprendizaje incluyen herramientas digitales que nuestros estudiantes pues integran en sus procesos de aprendizaje, desarrollando al mismo tiempo pues su competencia digital docente, ¿no? En cuanto a herramientas de evaluación, pues no solamente las rúbricas, a mí me fascinan los portfolios. Me fascina cómo se va construyendo desde ese banco de metacognición que hablabais al principio y, bueno, comentarios o frases o indicaciones que pueden enriquecer al desarrollo de esa metacognición, sino que también pues, no, se nos proponen herramientas alternativas a otras, como pueden ser, había hablado de las rúbricas, y que en mi caso pues la suelo simplificar para que mi alumnado pues las interprete mejor en forma de listas de cotejo o escalas, ¿no? Y que eso van sumando luego en su portfolio, bien en analógico, bien en digital, como evidencia de su proceso de aprendizaje. Y, bueno, pues para acabar, otro aspecto también a destacar y positivo en mi experiencia con los recursos de EDIA, pues es también la combinación de metodologías activas. Y en donde, aunque implícitamente, a lo mejor, en algunas actividades no aparece tan claro el hecho de trabajar, pues, por ejemplo, un vocabulario o trabajar la gramática con recursos también pues que están a disposición de tanto del profesorado como de los estudiantes, integrar pues otras metodologías activas, como pueden ser el aprendizaje cooperativo. Entonces, aquí los docentes, dentro de nuestra mochila metodológica, pues estos recursos nos permiten, son muy flexibles, nos permiten llevarlo a cabo con la total fiabilidad y la total rigurosidad y también añadiendo estas metodologías activas. Todo ello, en mi caso, pues, con la parte de gramática, en el caso, pues, con el uso, bueno, ya no gramática, sino aspectos, en este caso, de léxico, como el plural o singular de los sustantivos, en el caso del proyecto de Cookbook, pues, utilizo el enfoque Flip Classroom, pues, para que, previamente, había hablado antes, me parece muy acertado que nuestro alumnado acceda al aula con conocimientos previos. Esos conocimientos previos, a través del aprendizaje inverso, nos va a posibilitar, va a hacer posible que luego en el aula pues, nos dediquemos a realmente a llevar, a poner en práctica, mediante esa rutina inicial, esa microevaluación inicial con un cuestionario, llevar a cabo las actividades que nos proponen pues, los distintos recursos EDIA, ¿no? En definitiva, vuelvo a dar la enhorabuena a los creadores y por poner a nuestra disposición recursos tan motivadores para nuestro alumnado y también, pues, no, también supone un reto para nosotros como docentes. Felicidades y gracias. Muchas gracias, Domingo. Bueno, y Laura, tú hace poquito tiempo que te incorporaste a esas redes docentes de inglés. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste a estos recursos? ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué dificultades puedes haber encontrado? ¿Cómo las has superado? ¿Cuáles han sido los resultados para tu alumnado? Muy bien. Bueno, pues, en primer lugar, agradezco, iba a decirle más palabras que Domingo, ¿no? Agradezco al ceder la invitación y a los creadores de estos recursos, ¿vale? Muchas gracias. No me voy a extender mucho. Bueno, pues, tal y como he comentado en algunos de mis artículos, en el curso 18-19 me ofrecieron ser tutora de un grupo de primero de la ESO, sección bilingüe, que la mitad del alumnado procedía de un colegio con metodología de ABP. Así que me vi en la obligación moral y profesional de intentar dar respuesta a ese alumnado. Era un grupo muy numeroso, procedían de 11 colegios diferentes, como pasa, ¿no?, normalmente en los centros de secundaria. Y, bueno, pues me puse manos a la obra a buscar proyectos de inglés, ABP, y, bueno, pues me encontré con los REA. Desde ese año, con este grupo, he ido aplicando 5 recursos, ¿vale? Tal y como habéis comentado, todos estos proyectos están secuenciados en diferentes misiones. Yo desde el día 1 siempre le dejo claro al alumnado cuáles son las misiones que tienen que realizar y cuál es la tarea final a la que se tienen que enfrentar, ¿vale? Bueno, pues por las características del alumnado, del centro, y por otros motivos, pues siempre he ido cambiando, adaptando, ¿no?, que es uno de los aspectos más positivos de estos REA, ¿vale?, adaptando esa tarea final.
Ahora voy a mostrar unas imágenes, ¿no?, en las que se ven esas tareas finales. El primer REA que hice fue el de Benjamin Cinema Director, ¿vale? Decidí hacer una presentación, una entrega de premios, un visionado de películas, ¿vale?, con una ceremonia de Oscar, tal cual. Fue un proyecto muy, muy, muy motivador, muchísimo. Para mí, profesionalmente, muy laborioso, pero que merecía muchísimo la pena. Con ese mismo alumnado realicé, tenía un nivel competencial bastante alto, y realicé otra adaptación, en este caso de segundo de la ESO, ¿vale?, de Sport Journalist, y ahí lo que hice fue una revista digital. A mí me gusta personalmente que el alumnado tenga algo físico, ¿vale? Era una forma de que este alumnado conociera a otros alumnos del centro, las entrevistas las llevamos a cabo mediante grabaciones, etcétera, pero al final se hizo una revista colaborativa entre todo el alumnado. En esa revista se plasmaban las diferentes misiones que se fueron creando, incluso, y gracias a la participación del auxiliar de conversación, a la cual también entrevistamos, todo se va recogiendo en ese producto final. Luego realizamos al curso siguiente, que ya estaban en segundo, ahí sí que realicé otra adaptación de HB Program, lo convertí en un magazine program, aprovechando diferentes salidas que habían hecho culturales del centro, y igualmente motivador. Para mí ha sido muy, muy, muy importante poder contar con, por lo menos en mi comunidad y en mi centro, con dos sesiones de desdoble, para que la compañera, que siempre me ha ido apoyando en todas estas adaptaciones, ¿vale?, fuera trabajando lo que son las destrezas orales de speaking y listening. El último REA que adapté, lo hemos adaptado entre una compañera y yo, ¿vale?, es el de Apps and Games. Es de segundo de la ESO y siempre lo hemos aplicado a tercero de la ESO. Lo digo porque el hecho de que los proyectos pongan que son para tercero de la ESO no tiene por qué, depende del alumnado que tengas, ¿vale? Este de Apps for Life lo hemos hecho hasta en tres ocasiones diferentes. Empecé yo con un grupo y al curso siguiente fuimos ampliando hasta tres grupos de la ESO, de tercero de la ESO. Nosotras cogemos la idea principal, vamos cumpliendo cada una de esas misiones, ¿vale? Y bueno, yo como resultados destaco en primer lugar la motivación del alumnado, la implicación, saben en todo momento qué es lo que tienen que hacer, cómo se les va a evaluar y cuál es la tarea final que tienen que presentar. La gran mayoría de esas tareas finales son en grupos, por lo tanto hay un trabajo cooperativo muy importante y sin duda alguna el aprendizaje significativo. Problemas, por supuesto, ¿vale? Cada uno de estos proyectos o secuencias implican un enorme o una gran competencia digital, ¿vale? Sí que me he encontrado con grandes diferencias digitales entre el alumnado. Entonces, para resolverlas, lo que he ido haciendo y que me ha funcionado bastante bien ha sido que cada vez que había que hacer, sobre todo cuando eran más pequeñitos, que estaban en primero de la ESO, procuraba realizar las tareas digitales siempre en el aula, disponíamos de recursos digitales, y cuando había que llevarse alguna tarea para realizarla en casa, siempre era en grupos de tres miembros y los iba metiendo en cada grupo a un niño cuya competencia digital destacara del resto de los miembros del grupo. Luego, otro inconveniente es la temporalización. Para mí son proyectos muy ambiciosos, voy despacio, si luego hay que hacer una evaluación, una coevaluación, eso lleva mucho tiempo. Realizar, por ejemplo, en el proyecto de Bitcoin Asima de Vector, hay que hacer unas películas, hay que grabar unas películas en el centro y eso se necesitan muchas sesiones y muchos espacios, al igual que a la hora de grabar a deportistas, ¿vale? Entonces, la temporalización la suplí, como he dicho antes, con la ayuda de la compañera de dobles, ¿vale? Y con la ayuda del asistente de conversación. Luego hay otra cosita que quería comentar y que habéis comentado, que es sobre el proceso de evaluación final, ¿vale? Nosotras en mi centro utilizamos el portfolio electrónico,
lo que es el IP del SEPI, y en él vamos registrando cada uno de los descriptores, se llaman en el IP, ¿vale? Y que más o menos coinciden con los estándares. Entonces, para nosotros es una forma de que el alumnado vaya a ir registrando y vaya haciendo su dossier de tareas, la mayoría de ellas en soporte digital. ¿Qué más? Otra de las cositas que he tenido dificultad ha sido a la hora de la aplicación de puesta en marcha en el aula. Es decir, yo siempre he utilizado Moodle, que en mi comunidad es aula virtual. A través de Moodle tú puedes descargarte los recursos EDIA por un paquete SCORM, ¿vale? Hay diferentes posibilidades. Actualmente lo estamos haciendo en Classroom por acuerdo de claustro, entonces eso supone, o me está suponiendo, que cada uno de esos recursos que vamos adaptando, cada una de esas misiones, la tengo que ir subiendo a la plataforma, ¿vale? Entonces, es trabajo, hay dificultades, ¿vale? Pero que el alumno sepa en todo momento qué es lo que va a hacer, para qué le sirve, que vea un producto final y ver la motivación, pues para mí, sinceramente, es más que gratificante. Espero haber respondido a las preguntas. Se ha ido el sonido, Cristina. No, lo tenía apagado. Perdona, sí, que muchas gracias, Laura. Para todos los docentes que nos estén escuchando ahora y que no conozcan los recursos o los conozcan pero no se hayan atrevido a utilizarlos, ¿qué recomendaciones les daríais, tanto desde el punto de vista de los creadores, que además también lo habéis aplicado en el aula, como de docentes que lo habéis usado en el aula, tanto si tenéis más o menos experiencia, pero sabéis cuáles son esas dificultades o esos obstáculos con los que se pueden encontrar? Entonces, ¿qué les recomendaríais para empezar a utilizar estos recursos? Cualquiera de vosotros que quiera aportar. Si queréis... perdón. No, Javier. Ahora, adelante. Todos hablando. No, mira, hay una cosa que es mi realidad, ¿no? Nosotros tenemos un libro de texto y está ahí. Entonces, he tratado siempre de buscar REAs que coincidan, al menos en el topic, con el libro de texto. Es decir, no me gusta que los marear a los alumnos, ahora vamos por aquí, ahora vamos por allá, ¿vale? Entonces, yo todas las adaptaciones que he realizado, y algunas no las he hecho por falta de tiempo, que he realizado siempre están relacionadas, por lo menos el topic, con el libro de texto, ¿vale? Luego ya las adaptaciones se pueden hacer a todos los ámbitos. Vale, gracias. Javier, ¿ibas a decir? No se te oye, el micro. Ahí, perdón, que una de las cosas que he comentado antes son dos. Para mí una de las dificultades es eso, el ver que parece muy grande, ¿vale? Porque es verdad que si yo como creador lo conozco y como docente que lo he utilizado, tú entras y ves un proyectazo de arriba, abajo, con inicio, tal, ves 15 sesiones ahí. Una de las cosas que he comentado es que son completamente seccionables, es decir, que les podemos ir cogiendo por partes, ¿vale? Entonces, esa parte quedaría eliminada, ese miedo. Y luego otro, el miedo a tirar de ello hacia adelante, pero, bueno, creo que luego Leo comentará algo al respecto, pero que nosotros los creadores estamos por ahí por detrás. Ahora ya nos conocéis con el Twitter y podéis preguntarnos por ahí, pero también CEDEC tiene sus canales para poder que ha creado esa red de docentes que lo estáis utilizando para poder apoyaros unos a otros y para que nosotros también os podamos ayudar en un momento determinado ante un bloqueo o ante una situación de no sé muy bien cómo continuar. Efectivamente. Leo. Otro de los aspectos positivos que nos podemos encontrar en el uso de los REAs es su versatilidad, ¿vale? Yo recuerdo, está documentado en una de los enlaces que hemos compartido cuando, por ejemplo, no me acababa de cuadrar en el instituto los grupos con el REA que podía tener y pues le di la vuelta y utilicé el uso de estos recursos para poder plantear una actividad de speaking, ¿vale? Que me vino muy bien para poder evaluar
y lo puedes utilizar, es decir, lo puedes utilizar de muchísimas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, como proyecto trimestral, como, es decir, la versatilidad y poder coger aquella parte que te interese, modificarla, reducirla, ampliarla, creo que es una de las grandes virtudes que nos ofrecen los recursos educativos abiertos. Como comentaba Javier, una de las ventajas que tiene es el hecho de que las personas que los han diseñado y que los están trabajando no son personas que estén a 1000 kilómetros de distancia, sino que estamos siempre dispuestos para poder orientar y de hecho se ha hecho, han salido nuevos productos interesantes y siempre cualquiera docente que pueda tener inquietud sobre el uso, la modificación, la creación, etcétera, etcétera, pues siempre será bienvenido e intentaremos atenderle de la mejor manera posible mediante un grupo de Telegram que tenemos en el cual puede unirse cualquier profesor que esté interesado si busca recursos educativos abiertos inglés-francés. Lo tenemos abierto para lenguas extranjeras. Vale, gracias. Domingo, ¿algún consejo, recomendación? Ahora, se me escucha, ¿no? Vale. Sí. Aparte de lo que han comentado los compañeros, el hecho de poder secuenciar o elegir alguna de las secciones del REA, también es proponer alternativas. Es decir, recuerdo Family Tree, el árbol genealógico, en donde se nos proponen, pues, por ejemplo, realizar árbol genealógico con una herramienta digital determinada, pero bueno, podemos optar por realizar en un mural, en un papel continuo, etcétera. Es decir, que he puesto un ejemplo de producto intermedio o tareas, ¿no? O actividades, en donde el docente, pues teniendo en mente, ya digo, ese hilo conductor temático que presenta el REA, pues se puede proponer como alternativas de utilizando otros recursos que no tienen que ser eminentemente digitales y que vamos a poder llegar a ese producto final o a ese desarrollo, ¿no? Del mismo modo, claro, hay propuestas en donde las herramientas digitales, pues, hombre, nos contribuyen y nos ayudan muchísimo, pues, por ejemplo, a que podamos tener en un mismo sitio, llámese un Padlet, llámese un Flipgrid, el desarrollo de la colaboración o la expresión oral de nuestros estudiantes. Pero ya os digo que en mi caso, bueno, que no siempre tenemos una conectividad, no siempre tenemos los dispositivos a nuestra disposición y entonces, bueno, a la hora de planificar esa secuencia, pues proponemos una alternativa en donde nuestros estudiantes pueden, podemos evidenciar como profe el desarrollo de la actividad y el objetivo de aprendizaje, ¿no? Con lo cual esa es mi aportación en cuanto a ello, ¿no? Es decir, de considerar alternativas en cuanto a los recursos que nos propone el REA. Ya sean analógicas o digitales, que podemos intercambiarla, evidentemente, una digital por otra o una digital por analógica o viceversa, analógica por digital. Gracias, Domingo. Bueno, comentaba antes, Leo, el tema de las redes docentes, del grupo de Telegram. Sí es verdad que tenemos redes docentes desde CD, lo digo porque pregunta alguien en el chat sobre estas redes, ¿no? Hay redes docentes establecidas de grupos de profesores, docentes que están utilizando los recursos EDIA en el aula y también en esos grupos están los creadores y otros docentes que ya los han usado en otro momento, ¿no? Entonces, ahí es verdad que se ayudan, son redes de apoyo, pero realmente son personas, las personas que están ahí no son grupos numerosos, son grupos limitados a personas que realmente están utilizando los recursos en el aula, ¿vale? Tratamos de que sea un trato muy personal, entonces las personas que están en los grupos pues son personas que realmente los están aplicando, que tienen un compromiso a utilizar esos recursos, ¿no? Como comentaba, en este caso, pues, bueno, pues por ejemplo, Laura también llegó a las redes y bueno, creo que eso también es un punto a favor de estas redes, el hecho de no sentirte solo cuando empiezas a utilizar un recurso. No sé si al respecto de esto queréis comentar algo, al respecto de las redes, de compartir, tanto en redes tipo Telegram, las redes nuestras, como en redes sociales, compartir lo que se está haciendo con otro, hacerlo público, ¿no? Hombre, para mí es fundamental, para mí es fundamental, igual que están los creadores que han compartido, ¿vale? Estamos los que aplicamos y que necesitamos saber si vamos bien, si no vamos bien, y qué es lo que hay ahí. Yo, sinceramente, estoy recién llegada a estas redes sociales
y necesito de ellas para ir aprendiendo y ir sabiendo cuáles son las novedades. Así que yo solamente puedo decir cosas positivas, ¿vale? De estar ahí en el Twitter y en el grupo de Telegram del proyecto Heredia. Encantada. Es un apoyo necesario si te metes en algo muy nuevo, ¿vale? También es cierto, Cristina, que cada proyecto, cada REA tiene su etiqueta propia y que cualquier profe que esté interesado en poder investigar más sobre ese recurso en concreto puede siempre pinchar, buscar esa etiqueta en Twitter y tal para poder obtener información de profes que lo hayan aplicado con anterioridad, ver qué ha hecho su alumnado, porque todos los recursos están documentados por el profesorado que lo va realizando y normalmente siempre se comparte en las redes sociales, en este caso Twitter, puede ser un grupo de una cuenta de la clase que gestione el mismo profe, que el que vaya compartiendo los productos finales que ha ido elaborando el alumnado en ese proyecto en concreto, con lo cual siempre hay un histórico de todo lo que se ha ido trabajando en ese recurso. Gracias, Leo. Mira, comentaban precisamente en el chat cuál era la herramienta para el portfolio. Yo creo que se refería a la que utilizaba Laura en su centro, pero sí, bueno, seguro que cada centro o cada uno de vosotros utilizáis herramientas distintas, entonces si queréis dar alguna idea rápidamente de herramientas que se pueden utilizar para el portfolio. Domingo, creo que tú tenías. Sí, en mi caso, sí, bueno, comparto, bueno, pues hemos trabajado con Google Sites, con Wakelet, también lo he utilizado para recoger evidencias y reflexiones del alumnado, creando, bueno, volcando al alumnado desde Google Classroom y, bueno, pues creando luego pues plantillas con Wakelet, que donde ellos sin registro previo, pues nada, iban compartiendo su trabajo, ¿no? Y luego, bueno, también compartía Padlet, ¿no? En donde, bueno, se crea un tablero individual y, bueno, ahí van compartiendo pues las distintas evidencias, tanto digitales como por escrito, que vayan trabajando, ¿no? Con la facilidad de que se puede incluso pues hacer fotografías, subir evidencias hechas a mano con la libreta, etcétera, ¿no? Luego también otra opción o herramienta, que bueno, herramienta, otra propuesta que he trabajado no ha sido digital, sino que en primero de la ESO, bueno, con forros de plástico, ¿no? En donde, bueno, conservando la estructura del portfolio, en donde la competencia digital pues no es muy alta, pues he optado conservando la esencia y los elementos que componen al portfolio, como portada, índice, plantillas de reflexión, junto con las evidencias del trabajo, ¿no? Y que luego al final del proyecto pues compartíamos en clase, ¿no? Entonces, ha habido ese equilibrio, ¿no? Tanto analógico como digital. Gracias, Domingo. ¿Más ideas? En mi caso, y porque es la tecnología que utilizamos en el centro, lo hacemos a través de OneNote. En cada uno de los OneNotes nosotros les creamos una página y en esa una página por proyecto que al final van en una sección de su OneNote que es el portafolio. Entonces, en esa página básicamente lo que se hace es recoger las evidencias de aprendizaje del proyecto, lo que han elaborado. Normalmente es muy sencillo subir imágenes o links y una reflexión y un diario de aprendizaje con unas preguntas muy concretas que siempre son las mismas para que ellos se vayan acostumbrando. Bueno, claro, un poco en función también de las herramientas que se utilizan habitualmente en cada uno de los centros. Vale. Bueno, quería añadir también que ahora mismo está abierta la convocatoria de los cursos tutorizados del INTEF, que la convocatoria termina ahora el día 31 de enero. Que ahora os ponemos en el chat el enlace. Uno de los cursos que se ofertan es precisamente el de creación de recursos educativos abiertos para la enseñanza, en el que se enseña qué son los recursos educativos abiertos, cómo trabajar con ellos y cómo modificar un recurso ya creado con Excellearning. O sea, a lo largo del curso también se enseña a trabajar con Excellearning, descargarte el archivo fuente de cualquiera de estos recursos que hemos estado presentando en esta sesión y poderlo modificar para adaptarlo a nuestras necesidades, a nuestro contexto y a nuestro aula. Entonces, os vamos a poner ahí, bueno, decir también que los tutores del curso, los tutores de alto nivel, entre ellos, pues está Leo Boys, que está aquí hoy con nosotros, es uno de los tutores del curso que os acompañarán
para que no tengáis ningún problema y que se resuelva exitosamente, que además es un curso que suele gustar mucho, la gente queda muy satisfecha. Simplemente eso para que no se me olvide. Y ya para terminar, pues quizás podríamos hacer una ronda de cómo animaríais a los docentes que nos están escuchando para utilizar los recursos, ¿no? ¿En qué les puede beneficiar o qué consejo le daríais y cómo les animaríais a utilizarlos? Leo, si quieres empieza. Vale, sí, empiezo yo simplemente que, pues que es una sensación de volver a tener el control de lo que estás haciendo en clase porque lo has decidido tú, lo has diseñado tú, lo has modificado tú y que estamos en el punto de partida, estamos en el inicio. Yo creo que esto estamos es la punta del iceberg de todo lo que está por venir y que entre todos y todas lo tenemos que hacer. Por cierto, uno de los productos finales del curso tutorizado que realizamos una vez fue una profe de inglés que hizo su REA sobre uno de los readers de los libros de lectura. Fue fantástico porque creo que, si no recuerdo mal, fue sobre Drácula de Bram Stoker y los iDevice que utilizó interactivos, los vídeos que incrustó toda la información. La verdad es que para los libros de lectura, trabajar con un REA también es una muy buena opción. Gracias, Leo. Javier. Por mi parte, y mira, me quiero hacer referencia un momentín a un comentario en el artículo de esta mañana que se ha publicado. Está ahí la opinión de una de mis alumnas una vez que lo hemos implementado. Y dice que eso, que le ha encantado la manera en que hemos hecho todo para aprenderlo, que quizás hemos trabajado menos contenidos directos, pero que ella ha aprendido y de forma mucho más divertida. Me ha ayudado a aprender muchísimo y me lo he aprendido de una manera súper fácil y divertida. Muchas gracias. Y entonces termino el artículo de esa manera, diciendo que esta manera de trabajar con los alumnos les encanta, lo disfrutan, se sienten protagonistas de su proceso de aprendizaje y al final es lo que todo profe buscamos, con lo cual pues tenemos la bandeja servida y a punto de caramelo, o sea que es cuestión de ponerse manos a la obra. Gracias. Laura. Yo me quedo con algo parecido a lo que ha comentado Javi, ¿no? Cuando los alumnos me preguntan qué misión toca ahora, qué tarea toca ahora, ¿vale? Para mí ha sido un éxito garantizado. Entonces, es no tener miedo, es otro tipo de trabajo, diferente, pero mucho más gratificante, muchísimo más. Y mucho más. De acuerdo. Vale, pues entonces ya vamos a dar por terminado el webinar. Muchísimas gracias, Leo, Domingo, Javi y Laura, por haber participado, por estar aquí con nosotros y, por supuesto, por el trabajo que hacéis día a día. Y nada más, agradeceros a los que nos estáis viendo, agradeceros a vosotros por participar y que cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis que estamos en CEDEC, tenéis también los usuarios de Twitter de los participantes, el Twitter de CEDEC y cualquier cosa que necesitéis por nuestra parte, pues intentamos ser lo más cercanos posible. Así que cualquier cosa que necesitéis podéis contar con nosotros. Claro que sí, que se animen y que busquen, que puedan encontrar siempre nuestro apoyo y que estamos a su disposición para lo que puedan necesitar en lo referente a este tema sin ningún tipo de problema. English speaking reas.